Uy, uno de los objetos más poderosos están en mis manos. Los perseguidores. Uy, qué bueno. Señora, sus huevos. Póngalo en la sala, muchacho. Gracias.
Niño. Niño, devuélvame el medallón. Te lo llevaste. Oiga, niño, niño, por favor, el medallón. Ahora voy a tener un problema con el jefe. Ay, este niño se llevó el medallón. Esa señora quería este medallón, pero debe ser muy valioso. Tengo que ir al tren. ¿Aló? Número 11. Tenemos que hablar. Reúnete en la zona más despoblada posible. Es para que nadie nos vea. Está bien. ¿Por qué número 2 me dicen que marque número 2? Y vengo acá y veo esto está muy despejado, esto es un peligro. Voy a caminar más hacia allá a ver, porque esto es un peligro para mí. No, esto es una trampa, no me parece.
Voy a caminar más hacia por allá. Voy a llamar número 2. Lo siento, pero tuvimos que mandar a la bestia. Número 1 no va a tolerar que hayas perdido el medallón. En esta organización no se toleran fallos. Pero no te preocupes, el niño no escapará. La bestia fue por él también. El niño acaba de llegar. Tiene medallón. Estoy totalmente seguro de que lo anda en este momento. Síganlo hasta su casa. Necesitamos saber dónde vive y manden a la bestia. Bueno, vamos a salir al bosque.
¿Qué es esto? Se ve como una película de terror. Yo no sé. Todo está destruido. Tengo que ir ahí a ese bosque a ver qué puta ha pasado. Vamos a ver qué es. ¿Qué es eso? ¿Es el pitch? Eso parece algo negro. Número uno, soy yo. Te complacerá saber que ya tengo el medallón, ¿sí? Le llegará en unas 13 horas. Bien, bien. Sí, mi amor, pero es malo. El sol de aquí es malo, es malo.
Sí, señor. Tengo en la mira el medallón número 3. Así será el número 1. Esta agua, ¿verdad? Ay, sí. ¿Con quién andas? Ah, con mi familia. ¿Y eso? Ay, no sé para lo que te traía. Oh, qué bonito, para ver. No, lo siento. ¿Cuánto quieres? No te mandas. ¿Me lo prestas para ver? No, ¿por qué? Solo para ver. No, ¿por qué te lo...? ¡Maldita sea! ¿Dónde estará esa mocosa? ¿Y ahora qué hago? Tal vez por acá. No pudo haber ido muy lejos. Jefe, se escapó la niña. Hay que llamar a la bestia. Lo siento. Cierra, que se me resfría el gato. Sí, jefe. ¿Has escuchado la leyenda de los tres medallones sagrados? Sí, señor, la he escuchado. No envié la bestia hasta Suecia por el segundo medallón como para que pierdas ante una niña. Pero, señor, es una niña muy inteligente. Silencio. Por suerte he localizado a la niña en Costa Rica, en un pueblo pequeño. Mandaré a la bestia.
Sí, señor. Thank you.
piedra, Blanca, una piedra. Número uno, hubo otro inconveniente. Supongo que perdió a la niña otra vez. Mis pirañas tienen hambre, ya sabes lo que tienes que hacer.